Galilea Montijo quería ser diseñadora, los que no sabías de ella. Los secretos que no sabías de Galilea Montijo. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Persignarme y dar gracias a Dios. ¿Qué fue lo último que te hizo reír? Soy muy simple con la vida, me río de todo. ¿Qué buscas en un amigo? Reír, llorar, estar en los buenos y malos momentos, pero sobre todo risas y complicidad. ¿Cuál es tu guilty pleasure? ¿Cuál es tu mantra de vida? Todo estuvo bien, todo está bien y todo estará bien. ¿Cuál es la cualidad que más valoras en los demás? Autenticidad. ¿Te gusta salir de fiesta? Más que amar la fiesta, me gusta armar las fiestas. Si no fueras conductora, ¿qué te gustaría ser? Diseñadora de modas. ¿Cómo definirías tu estilo? Completamente relajado. Lo que me gusta, me lo pongo. ¿Qué artículo no puede faltar en tu closet? ¿Qué es lo que más te gusta al comprar ropa? Siempre compro lo primero que me llama la atención. ¿Con qué estereotipos te gustaría romper? Con todos los que existan. ¿Cuál crees que es tu mayor atributo? Mi sonrisa. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? La oportunidad de llevar entretenimiento sano a las familias y saber que mi trabajo de alguna u otra manera le cambia el día a alguien. ¿Qué te hace única? Ser quien soy sin que me importe lo que piensen de mí. Descubre la entrevista con Galilea Montijo en la edición impresa Caras Diciembre. Marifer Centeno analiza el lenguaje corporal de Ingrid Coronado.